Muy buenas tardes a todos, soy Exodia y bienvenidos a un nuevo video más para el canal del Pokémon Versus of Master of Glory. Y bueno, hice una intro nueva, ¿no? Para cambiar un poquito de la intro porque hace mucho tiempo que no la cambio, ¿no? Y pues hice así una intro, no está... La hice con una aplicación de celular a la intro, la verdad. Así que porque en la PC no me anda el programa para hacer edición, ¿no? Las intros no me están dando para hacer intros en el programa en la PC, entonces tuve que bajar un programa de la Play Store y pues me creé una intro así bastante pasable, ¿no? Y pues eso, ¿no? Les quería comentar pues primero que nada. Y luego que ya somos 1000 suscriptores ahí, obviamente que pues no importa tanto, a mí la verdad que no me interesa mucho tampoco ser... ni 1000 suscriptores ni nada de eso, pues me entretengo haciendo videos y ya, ¿no? Pues eso también quería comentarles. Y bueno, y tenía las piedras, ¿no? Bueno, vamos a ir al juego, ¿no? Y a ver, vamos a mirar acá que les quería mostrar también. Tengo las piedras del Mega Rayquaza, ¿no? Que a este no creo que te pide el level Intimacy 40, ¿no? Para hacer la mega evolución, ¿no? Del Rayquaza que quiero ver aquí. A ver. Creo que puedo hacer la mega evolución del Rayquaza, ¿no? Sí. Ahí tengo las combinaciones. Y bueno, creo que vamos a hacer, ¿no? La evolución del Mega Rayquaza, ¿no? Al fin. Necesito la Intimacy en level 40. Creo que tiene que estar la Intimacy para que funcione esto. Y bueno, vamos a hacerla ahí, la mega. Ahí le damos la mega evolución ahí. Ahí está. Uf, uf. Ahí está, dice en Exodia, Onze Training Rayquaza, envuelve Mega Rayquaza. Ahí está, otro poke más para la colección, ¿no? Ahí está el Super Mega Rayquaza. Uf, miren lo que está, lo vamos a equipar aquí. Un Follow It, ahí está. A ver si está equipado. Sí, ahí está equipado, uf. Pero ni entra en la casa, ¿no? Fíjense lo que es esa bestia, uf. Aparte que combina con el skin, ¿no? Fíjense. Me voy a ir al Town, creo que se aprecia más en el Town, ¿no? Porque aquí no se ve mucho. Es muy grande para la base ahí. A ver aquí se ve mejor. Sí, acá se ve mejor, ¿no? Ahí está el Mega Rayquaza. Uf, uf, uf. Está buenísimo, ¿no? Bueno, ahí está otro Poké Volador. Es que tengo al Lucario Volador también, ¿no? Si me pongo eso voy a tener debilidad a las Steel Rocks, ¿no? Pero bueno, ahí está. El Dragontail también se tiene debilidad de este. Ya saben que usan mucho Dragontails los oponentes, ¿no? A ver, y bueno, vamos a mirar aquí. A ver quién es este. Vamos a mirarle, ya que está por aquí. Vamos a mirar la información del player. Elías Dinis. Server 1 Pikachu. Elite TVs, el club. The Beast, el mejor. Bueno, ahí está su equipo. Ah, tiene al... Ah, el Jupa. Me estaba olvidando también. Jupa. Tengo para hacer el Jupa, fíjense acá. Vamos a sacarla el Jupa. ¿Este quién es? Setsuna. Fíjense, acá pude coleccionar ya las... vamos a recolectar estas, que es muy importante. Daily Sync que hay aquí. Resaved, ahí está, 140 gemas. Bueno, me viene muy bien también. Había un código también que pusieron en la página del Facebook. No sé si pusieron ustedes. Lo voy a dejar en los comentarios, en el video. Lo voy a dejar el gift code, el que lo pueden poner ustedes, que lo dejaron en la página del Facebook. Acá tienen que ir acá en perfil, se van acá en la ranura configuración, ponen CDK y acá ponen el premio que les dio ahí el administrador que puso en el Facebook, un código que puso, tienen que pegarlo aquí. Creo que todavía funciona, no sé, pero yo les voy a dejar en los comentarios, lo voy a dejar anclado ahí para que copien a ustedes y vean si funciona todavía. Te daban 500 gemas, que viene bastante bien también. 500 gemitas ahí. Está bastante bien. Y eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ir acá, que tengo el Jupa. Fíjense por acá. A ver, ¿dónde está? Jupa, Jupa. Tengo 20 tarjetas, que estuve comprando también las tarjetas. Y bueno, acá está, 300 tarjetas, ¿no? Me costó bastantes nueces y cafés. Creo que tenía 1500 y de cada una, ¿no? Creo que cuando empecé a comprar este Jupa, ¿no? Y bueno, vamos a darle el redeem. Ahí, confirmar.
Ahí está, automáticamente tengo el Jupa. Y ahí está, ¿no? Buenísimo, buenísimo, ahí está. Jupa, ya lo tengo. Ahí está el Super Pocket, también muy bueno también, la verdad. El Jupa. Y bueno, ahí está, ¿no? Tenemos al Mega Rayquaza y al Jupa, ¿no? O sea, la verdad que está bastante bien esto. Vamos a equiparnos ahora, a ver dónde está el Jupa, que quiero ver cómo queda de... Jupa, Jupa, ¿dónde estás? Ah, acá está. Me salió feo, parece, ¿no? Lo de Forvalues. No. Salió súper feo. Necesita un dito, sí o sí, fíjense. Salió muy feo. El HP lo tiene full, ¿no? Ese sí está bien. Ataque no necesito. Defensa, fíjense. 1 y 0. O sea, la defensa muy importante que tenga este poke, ¿no? Estas tres cosas, SP Attack, la de 2 defensa es muy importante que tenga. El SP no es necesario porque no. Tiene el time distorsión este que hace que pegue los ataques lentos tengan prioridad, ¿no? A ver, te fiel, te tir run, apear te fiel, te tir run already, estate be cancel. Sí, esta era la habilidad que tiene, sí. O sea, los ataques lentos, los pokés lentos, perdón, son más rápidos, ¿no? Con esta habilidad, time distorsión. Así que esa es por eso es que es muy bueno el Jupa, ¿no? A ver, le voy a dar a equipar por aquí. Ahí. Le damos a equipar. A ver cómo queda este. Bueno, no queda mal, ¿no? Me gusta más el Mega Rayquaza. A ver. Sí. Está bastante bien, queda, ¿no? Me voy a equipar el Mega Rayquaza que me gusta más. A ver, qué le tenía por aquí. Ahí está. Este creo que lo tengo feo también, el Individual Value. Ataque 26. Bueno, no está mal el ataque, ¿no? Speed bajísimo. Fíjense que está en 1, necesito que tenga full el speed. HP lo tiene en 10, no. Necesito un dito también para... Uf, en los ditos ya saben que pueden salir buenos o malos. Salen más malos que buenos los ditos, como saben los que juegan en el juego deben saber por qué. El dito se lo compraba acá en... A ver que les muestro, porque hay gente nueva que no sabe todavía dónde están las cosas, ¿no? A ver, creo que era en Point Shop. Esperen que no recuerdo muy bien dónde estaban los editos. Sí, acá está. Ah, necesitan ser VIP 3 para comprar edito. Acá pueden comprar, fíjense. Necesitan ser VIP 3 y acá pueden comprar el dito, perdón, a 200 estrellitas. Yo tengo 400, ¿no? Y bueno, pueden comprar un dito ahí para ponerles a los pokés. Ya les digo que sales. A ver, ya que estoy grabando, voy a comprar uno para que vean. Si tengo suerte me sale uno bueno. Ahí parece... A ver cómo salió esto. SP ataque me baja y me sube la defensa física. Potencial 90. Bueno, creo que salió súper feo. A ver. Vamos a ir al inventario a revisar si salió medianamente bien, aunque sea, pero no creo. Suelen salir súper feos los suditos en la... Ahí para comprar, ¿no? A ver, vamos a mirar. Ahí. No, parece ser que salió feo, feo. No, no, no. Full speed tiene, ¿no? Pero creo que. No sé si me bajaba la. Ah, no, no me baja el speed. Tiene full speed, pero. No. No, no sirve, la verdad. Fíjense las defensas bajas. Tiene la SP defensa baja también. HP no tiene nada. 12. No, no sirve, la verdad. Pero bueno, fíjense ahí que, como les digo, el juego es muy lento, ¿no? Yo había comprado muchísimos ditos también anteriormente cuando jugaba antes. Pues no me salieron muy buenos tampoco. ¿Este qué es? Me baja la defensa y me sube el ataque, ¿no? Bueno. Los effort. Bueno, este está bastante decente. Decente, perdón, fíjense. Este está bastante decente. Puedo usarlo en algún. Esto es porque lo malo que me baja la defensa, ¿no? Me baja la defensa. A ver. Y me sube el ataque. Pues la verdad que no sé, ¿eh? Bueno, tengo que pensarlo bien a quién ponerle ese dito. Pero bueno, ahí está. Quería mostrarles que te da. Obviamente que para sacar este amarillo, pues tienen que sacar 3 mínimos de la. Del gachapón, ¿no? Para que le dé uno bueno, más o menos. Pero bueno, ahí está. Lo que les quería mostrar más es el Mega Rayquaza, ¿no? Y el Jupa, que ya tengo nuevos Pokés ahí.
Ahí está el Mega Rayquaza. Uf, uf, uf. Está buenísimo. Miren esto lo que es. El Super Mega Rayquaza. Ahí está. Y bueno, eso era lo más importante. Acá tengo el evento. Creo que ya completé todo, me parece. Creo que sí. Sí, está todo completito el evento. Fíjense. Ahí está. Ahora necesito comprar los vouchers estos, estas tarjetas. Por si acaso, ¿no? Por si. Creo que mañana actualiza, no sé. Creo que leí en la página. Van a actualizar el juego y van a cambiar algunas cosas. Y van a poner más pokés, me parece que vi en la página por ahí, más o menos. Así que pronto se viene una actualización más ahí en el Pokémon acá. Vamos a ir a la base, por aquí, ahí está. Y bueno, eso era todo el video de hoy. Ahí bastante bien, ¿no? Ahí para hacer, al fin pude hacer las megas. Si se preguntan de dónde saqué las piedras del Mega Rayquaza. Rayquaza, ponen rara vez, ponen evento de... No, a las piedras de Mega Rayquaza la compré por cristales. Puso un día el administrador acá. Estaban por aquí las piedras del Mega Rayquaza y se podían canjear por cristales. Entonces yo ahí las compré. Creo que eran por cristales, me parece, las piedras del Mega Rayquaza. Y bueno, pero eso era cuando jugaba antes, ¿no? Que no me perdía ningún evento, ¿no? Entonces por eso que tengo todas estas megas que ven aquí y los pokés, ¿no? Porque juego hace mucho tiempo. Pero bueno, eso quería comentarles. Y bueno, saqué el Hoopa también. Tengo el Hoopa ahora. Otro Poké para coleccionar aquí en la Pokédex también. ¿Dónde estaba el Hoopa? El Hoopa estaba por aquí. Acá está el Hoopa también. Lo tengo ya. Lo bueno es que lo tengo y puedo hacerlo cuando yo quiera, ¿no? Lo importante es tener el Poké. Luego se puede ir haciendo. Bueno, como saben, esto tarda un siglo en hacer, ¿no? La Masi aquí. La Intimacy tarda un siglo en hacer, el Puffin también tarda muchísimo, muchísimo tiempo, la verdad que tarda. Muy lento el juego para subir los pokés. Pero bueno, de a poquito se va haciendo todo. Fíjense, ahí está el Mega Rayquaza. Y el Hoopa, ya lo obtuve ahí en el evento, pude sacar todo esto. Y bueno, como les dije en el comienzo, luego puede ser que la intro, la puede ser que la cambie o no, no sé. Era para cambiar un poquito, ¿no? Ya que estamos en 1000 suscriptores y pues quería cambiar un poco la intro, ¿no? Que estaba siempre la misma. Luego puede ser que la cambie uno de estos días también. Si tengo tiempo, puedo hacer otra intro también. Pero bueno, era eso, nada más. Todo el video de hoy. Les quería mostrar más el Mega Rayquaza ahí, que está súper excelente Poké también. El Hoopa también está súper bueno, el Poké. Si lo quieren usar, están buenos los dos Pokés. Y nada, eso era todo el video de hoy. Y espero que les haya gustado. Pueden dejar un like, suscribirse al canal si quieren. Y nos vemos en algún otro próximo video. Y chao.